sal. ¡Sal! Vale, Rumi Chibi. Creo que hoy o mañana sale el charat, lo de Blake, ¿vale? No sé si sabemos ese capítulo nuevo, lo dudo, sino que sale el char, lo que hicieron de Wise, pues en Blake. O quizá el capítulo nuevo y yo me vuelve, me ponen todos los pezones de duros. Todos los pezones, pies, todos. No sé lo que digo. Quiero ver el Rumi Chibi. Quiero ver el Rumi Chibi. O sea. Aún no entiendo por qué, me alegro, porque si no, la tendríamos. El bot no me ataca en Chibi, pero, bueno, en Ruby, pero como me llega a atacar solo una vez, la tendremos muy fuertemente. Bueno, voy a callarme y vamos a darle a Chibi a ver qué ponen hoy. A darle. Si alguien me dice en los comentarios cuándo se supone que sale, es que mucha gente ha pasado el link y lo he visto por Twitter y tal, la preview del character, que supone que está Blake ahí. No sabemos si era el pasado, no será el pasado, pero bueno. Si alguien me pone cuándo sale en los comentarios, hoy, mañana, pasado, no va a salir porque te has inventado. Decidme en los comentarios, ¿vale? Ahora sí, vamos a darle. It was a dark and lonely night, just like every night before. But that's the life I'd chosen. The life of a junior detective. And then she walked into my office. I knew the dame was trouble the moment I laid eyes on her. Ooh, Cinder. Excuse me? How can I help you, doll face? I'm trying to find someone. Word on the street is, you're the one to see. I could tell she was already falling for me. Falling hard. Wait, what? Nothing. I was hoping she wouldn't notice the glass was dirty. No thanks. She noticed. I'm looking for the Fall Maiden. Oh, she's my sister. Clearly she was lying, but she was such a hot tamale that I couldn't tell her no. Can we move this along? First, there's the little matter of my fee. Money is no object. That was my favorite tune. But what she didn't know is, sometimes I prefer to be paid in smooches. Back off, Buster! The case is falling apart faster than a piñata at a mean kid's birthday party. Lucky for me, I was the only game in town. Or was I? Son. Die! Get out of here, you animal! Well, you couldn't be any worse than this guy. You're hired. She was gone for my life. It felt like she'd ripped my heart out and taken it with her. But I'm a big boy, and I figure there's no use crying over spilled milk. Forget it, dude. It's Chibi Town. Oh, nice. Chibi Town. No sé de qué película. Sé que es una película esa mierda, ¿vale? Pero no sé qué película es. Es una pelea antigua. ¿Quizás Casablanca? Me suena a Casablanca. No sé. Me encanta porque se ha venido con el gorro de Sherlock, tío. Oh. Ha-ha! Are you weak and whiny? Too soft to face the great outdoors? Do people often confuse you for a newborn kitten? Well, you're in luck, because I'm here to help you. La música es buena. Oh, today, we're going to build a fort using only a tree, a hammer, and your bare teeth. I'm just kidding. We don't need a hammer. ¿Eh? All we need is determination. Determination! Willpower and manliness. It won't be easy, but if you can stick with me. Winter. Hija de Aram puta. One way to do it. But her butt's gonna be cold. Y sus pezones. Ay, que no le va a gustar eso. Hey, guys. This is Ty's tech vlog. I heard these vlog thingies are all the rage, so I figured, how hard can it be to... Oh! So, ow. I dropped my camera, and yeah, it's broken after 5 seconds, but that's okay because I have a backup. Check this out.
Flash. That's right, Zwickam. Who's a good cameraman? You are. No, Zwick, come back. Sit, stay, stay. Joder. Okay, one last camera, but it's not just any camera. Un drone. Drone cam. That's right. How cool is this? Check out this bird's eye view of. Oh. Esto ha sido genial. O sea, está con el dron, hace acerca con cuervo y se golpea. Y del cuervo, cuando se cae la cámara, cae Crow. ¿Por qué? Porque el cuervo era Crow. ¡Oh! ¡Puta mierda! Please like, comment and subscribe. Dale me gusta, suscríbanse. Ok, esto no sé de dónde coño es, ¿vale? Sé que creo que es una película de Keiko Casablanca. No sé por qué viene a la cabeza, pero no la he visto, o sea, no sé. Me ha encantado el hecho de el shipeo este, ¿no? Neo con Cinder. Bueno, más que nada porque... En la peli esta, si es la que pienso, vi una señora guapa, pero mayor, ¿vale? No viene una jovencita. Al fin y al cabo, todas en Ruby son jovencitas. No hay ninguna que sea, digamos, adulta. Es Cinder, la única adulta, ¿no? Lo cual ha estado muy bien porque ha sido inteligente. Me ha gustado eso, aunque no me gusta el anticipeo. Pero me ha gustado eso de que el respeto, ¿no? El detective, que son estos dos, son San y Neon. Y Neptune, joder, he dicho... Soy gilipollas. Neptune y San... Y la chica es la Cinder, ¿no? Luego me encanta porque luego viene Swice, como también detective, porque Swice es todo, Swice es el dios del nuevo mundo, es Kira. Es todo, Swice es Sticky. Y viene aquí con el traje y la gorrita y la pipa, ¿no? Que es Sherlock Holmes, también es un detective, ¿no? Me ha molado mucho esta mierda me ha encantado. Luego lo de la esto y el no, y vemos aquí a Sam tocando el saxofón. Es Ciudad Chibi, eso me gusta mucho, Ciudad Chibi. Hasta muy bien. Luego vamos a este que... No sé por qué, inicio me ha recordado mucho... ¿Habéis jugado a Borderlands 2? Pues al caballero mecánico este, al señor... No me acuerdo cómo se llamaba. Es que lo he jugado mucho rato, pero no, soy muy malo con los nombres. Pues ese. Pero luego viene Winter y... ¡Vamos a construir un fuerte! ¡Con un árbol! Que sí, mira. ¡Pop! ¡Ale! ¿Qué pasa? Mi pregunta es, ¿Winter es inmune al frío? Porque si no va a tener los pezones como escampa, ¿no? Con espadas. En vez de tener la espada hasta que se dura por dos, tiene los pezones ahí. ¡Ah! No, coña, eso se tira de frío. Ah, bueno, al Crow le gustará, lo he dicho. Aquí tenemos a... No me gusta nada lo que están haciendo con Taiwan. Lo digo en serio, no me gusta nada. ¿Por qué tienes el intento de guay, no? Ahora es youtuber, tío. Ahora es el puto youtuber. Y bueno, el dron. El dron. Me ha encantado, esto me ha encantado, o sea, me ha encantado esta puta parte. Esta puta parte me ha encantado, mirad. Viene un cuervo, y he dicho, un cuervo, ok. No he pensado en ningún momento hasta que ha caído. Cae, de repente, y... ¡Qué es Crow! ¡Es que esto es genial! ¡Esto es un 10! ¡Esto es un puto 10! ¡Ah! Y después denle like, suscríbanse y deja la cámara, me encanta. Pero todo eso lo lleva. ¡Oh, qué bueno! En serio, este chibi quizá en sí no sea el mejor, pero sí que me ha gustado muchísimos detalles. Tanto las películas de negro, la ciudad chibi, estoy viendo con Sherlock Holmes, el otro haciendo esta mierda, me parece Winter. Me gusta que pongan a Winter, me gusta, porque es un personaje que queda bien en el chibi, porque es el único que no es tonta ni cute, ¿no? Sigue siendo su personalidad de zorra. Es Winter. Me sigo preguntando... ¡Ah, tengo muchas ganas de ver una nueva temporada! ¡Joder! Dios, qué ojeras tengo, ¿no? Joder, yo tan no duermo. Y creo, lo de Crow ha sido lo mejor. Lo de Crow, tío, lo de Crow ha sido la polla. No me jodáis. Hostia puta, vale que sea un fanboy de Crow, ¿vale? Ok, lo acepto, lo digo. Pero es que ha sido genial. ¡Hostia, es que no me lo esperaba! Es que tenía que haberlo visto venir. Bueno, chicos, voy a callarme ya. Si os gusta, como siempre, dale like, muchísimo compartirlo con vuestros amigos más.
Y recordad decirme en los comentarios si sabéis cuándo sale eso del chat, los decídmelo por Twitter, mejor. Mejor por Twitter. Por Twitter. Adiós.